¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Vale. Buenos días, bienvenidos al quinto campeonato de España Outdoor 2023. El primer competidor, Luis Alberto Gutiérrez García, de la Federación Andaluza, está a punto de iniciar su realización. Va a intentar una profundidad de 90 metros. En este momento le están dando la última cuenta atrás y se prepara para descender. Estamos en los últimos 10 segundos. A partir del cero, dispondrá de un poco más para sumergirse, de 30 segundos máximo. Es el momento. Ya está en tiempo de descuento hasta los 30 segundos. Y vemos que se sumerge en estos momentos. Desde este momento, con una inspiración, va a ir a 90 metros. En la modalidad de inmersión libre o free immersion, que consiste en que baja sin aletas, pero puede agarrarse del cabo e impulsarse. Recordemos que aunque es el quinto campeonato que se celebra solo en la modalidad exterior, en el mar. Anteriormente se celebraban juntos los campeonatos de mar y piscina desde 2019. No es una modalidad deportiva nueva. El competidor ha anunciado que realizará su descenso y subida en los 3 minutos 40 segundos. Vemos los buceadores con camisa amarilla, son los apnistas de seguridad o safety. Son las personas que están más directamente cerca del competidor en el momento en que suben, los momentos más difíciles. Condiciones del mar no son las mejores, hay movimiento, aunque afortunadamente el viento se ha calmado, pero esto impone una dificultad mayor al competidor, que esperemos que esté llegando bien a su profundidad.
y vamos allá. Lamentamos no disponer todavía de imagen submarina, está montándose en estos momentos. En cuanto veamos a alguno de los buceadores de seguridad sumergirse, indica que el amnista ya está llegando. Se bajan en los últimos momentos para acompañarlos en los últimos 10-15 minutos, que es el momento en que puede producirse un problema por falta de oxígeno, al final de la intervención. Ya se sumerge uno de los apnistas de seguridad, uno de los safetis, que lo va a acompañar en el recorrido mirándose cara a cara. Cuando llegue a la superficie, dispondrá de 20 segundos para realizar la señal OK a los jueces, mientras toda la seguridad está pendiente. Se sumerge otro apnista de seguridad. Atención. Llega a la superficie en estos momentos. Nadie puede tocarlo. Él debe recuperarse por sí solo. Toma aire, se quita la pinza de la nariz y le hace la señal de OK a los jueces dentro de los 20 segundos de margen. Y lo celebra trepando, indicando que se encuentra muy bien. Los amnistas de seguridad levantan las manos para que se vea que no lo están ayudando. Y recibe indicación de los jueces que todo iba bien. Llevan su mano al testigo indicando que ha llegado a la profundidad y lo ha recogido. Se está preparando el segundo competidor, Luis Fariña Rodríguez, de la Federación Canaria. Intentará 90 metros de profundidad, pero en otra modalidad. En esta ocasión va a descender ayudado con una monoaleta, haciendo el movimiento de delfín.
competidor de la Federación Canaria, Luis Fariña, se encuentra junto al cabo de descenso, realizando sus últimas respiraciones y relajación. Le han indicado que aún dispone de 3 minutos para prepararse. No puede sumergirse antes del final de la cuenta. A continuación dispone de 30 segundos para sumergirse. Un minuto para el final de la cuenta, es el momento de concentración y relajación máxima. Continúa sus respiraciones, esta vez flotando boca arriba. Está reduciendo su consumo de oxígeno, relajando los músculos al máximo y realizando una buena ventilación, pero sin forzar. A su lado se encuentra el capitán del equipo canario, Enay Aparicio, realizando la asistencia personal. Entramos en los últimos 30 segundos. Últimos 20 segundos. Diez segundos. Últimas respiraciones. Y ya está en su tiempo de sumergirse. Allá va. Hemos visto cómo ha sacado su monoaleta y ahora tenemos imagen submarina. Es una de las modalidades más bellas. El cuerpo se ondula con forma de delfín. Y pueden ver que lleva su muñeca sujeta al cabo de descenso por seguridad. Mediante un dispositivo que se denomina lanyard. Su tiempo anunciado para realizar el intento es de 2 minutos 31 segundos. Este tiempo debe cumplirlo lo más acercadamente posible, dado que si hay empate se utiliza como criterio de desempate, el que más se haya acercado al tiempo anunciado. Se ha sumergido ya uno de los apneístas de seguridad.
Ahí vemos el apneísta de seguridad descendiendo para observar la subida. Desciende el segundo. Y en este momento, en superficie, el capitán se aparta del cabo de descenso para no estorbar y, por supuesto, mostrar que no ayuda en absoluto al competidor. Vemos al apneísta de seguridad bajo el agua, observando la subida del competidor. Ahí llega, vemos la monoleta ondulando. Con mucha calma va subiendo, vigilado por los apneístas de seguridad. Vemos que uno de los apneístas de seguridad lleva un scooter, un aparato que lo impulsa bajo el agua. Y llega a la superficie, se agarra del cabo, empieza a respirar. E indica que está bien y muestra el testigo. Se espera al final de los 20 segundos posteriores y los jueces dan por válido el intento. Ha realizado un tiempo de 2 minutos 35 segundos, muy próximo al anunciado de 2 minutos 31. Se está preparando la siguiente competidora, Linda Paganelli, de la Federación Canaria, que intentará una profundidad de 84 metros en la modalidad de inmersión libre, sin aletas, tirando del cabo. En esta competición existen cuatro modalidades, que es la de peso constante con monoaleta, peso constante con aletas, inmersión libre, que es sin aletas pero tirando del cabo, y peso constante sin aletas, donde el apneísta nada por sus propios medios, no utiliza ninguna ayuda. En 2 días de competición, el apneísta puede optar por 2 de las modalidades, una cada día, o bien puede repetir un intento al día siguiente si no salió como quería. Pero siempre el orden de participación es de más profundo a menos. Ya está en el área de competición Linda Paganelli de la Federación Canaria. Tenemos con nosotros a Luis Alberto Gutiérrez García, de la Federación Andaluza, el primer competidor que bajó a 90 metros en la modalidad de inmersión libre. Y yo le voy a pedir que me cuente sus sensaciones, sobre todo al llegar abajo y al subir con esta mala mar que tenemos. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que mucho oleaje, es complicado relajarse en superficie antes de bajar. Sí. Pero bueno, ya después bajando ya entra un poquito más de relajación. Había un poquito de corriente al principio y luego, bueno, ya empieza la caída libre y dejarse caer hasta que se llega abajo. Y la subida sí que se notaba como el cabo se mueve por el oleaje. Había veces que la brazada la dabas en falso y después te pegaba un tirón, pero bueno, es lo típico de cuando hay oleaje y estás amarrado en barco. Y nada, bien, ha sido cansada, dura, pero bien. Te he visto muy contento al salir, sí. Desde luego. Los jueces te han dado la blanca, supongo. Sí. Sí, sabemos que
cuando el juez saca la tarjeta blanca indica que valida. Correcto. Es así, puede dar una amarilla que hay dudas o una roja que descalifica. Lo importante es que el amnista de edad salga bien y con fuerza. Muy bien. Bueno. Pues, ¿cuál es el próximo objetivo, Luis? Bueno, pues mañana no sé qué hacer, si, bueno, lo más seguro que haré vialetas y nada. Y ahora voy a pensar cuántos metros y qué es lo que se va a hacer para mañana. Importante saber cuál es la previsión del estado de la mar mañana, ¿verdad? Previsión de la mar y de lo que se haga hoy por todos los amnistas. Estupendo. Y después de este campeonato, ¿dónde nos vamos? Después ya de esto, pues para casa. No, quiero decir, ¿tienes a la vista campeonato internacional? No, en principio no. Ya esto va a ser ya el descanso ya de este año. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Un honor saludarte. Igualmente, gracias. Gracias. Tenemos a Linda Paganelli en el área de competición en sus últimos minutos. Estamos en los últimos 3 minutos. Entramos al último minuto de cuenta atrás para Linda Paganelli. Últimos 30 segundos. Veinte segundos. Entramos en su momento de descenso. Está realizando las últimas respiraciones. Esa forma de respirar peculiar se denomina carpas, con las que está entrando un poco más de aire en los pulmones. Y ahí se sumerge. Vemos que no lleva aletas en los pies, ni monoaleta. Está realizando el descenso en la modalidad de inmersión libre, donde va a ir tirando del cabo con sus manos, tanto al descenso como a la subida, aunque tiene la opción de dejar cuando ya se esté hundiendo, soltarse y dejarse hundir por su propio peso, ahorrando energía. Hemos visto también que lleva unas gafas muy peculiares, parecen de natación, pero no, son unas lentes líquidas, unas fluid goggles, unas gafas de natación que se llenan de agua para evitar que la presión la aplaste contra la cara. Con esas gafas llenas de agua, fuera del agua no se ve nada, pero bajo el agua puede ver. Su tiempo anunciado para bajar y subir es de 3 minutos 15 segundos. Y recordemos que la profundidad que ha anunciado es 84 metros. Es interesante notar que no se puede intentar superar la profundidad anunciada, dado que el sistema de seguridad está calculado para cada profundidad exacta de cada apneísta. Si es necesario, puede darse la vuelta antes si no se encuentra bien, pero nunca intentar sobrepasarla.
capitán está indicando que se ha girado. Lo habrá notado por el tirón del cabo, el momento en que puede agarrarse y gira. Ahí va uno de los agentes de seguridad. Ahí vemos a la ministra de seguridad descendiendo hacia la competidora, que ella debe estar subiendo. Aquí llega la competidora. Ahí la vemos como sube tirando del cabo, vigilada de cerca por los armistas de seguridad. A punto ya de llegar a la superficie. Ahí está. Empieza a respirar, se quita las gafas y hace la señal de OK a los jueces. Y vemos que tiene el testigo en la mano, es decir, que alcanzó la profundidad, cogió uno de los papeles que están preparados abajo y lo muestra. Y los jueces dan por válida la prueba. Tiempo, 3 minutos, 15 segundos. Profundidad, 83 metros y medio. 83,5. Ha invertido 3 minutos y 15 segundos. Exactamente lo que anunció. Pues alguien lo tiene que llevar. Yo no me puedo mover. 82. Y ahora tenemos preparándose Alfredo Roen Martín, de la Federación Canaria, que va a intentar 82 metros en la modalidad de vialeta. Alfredo Roen es uno de los apneístas más fuertes del panorama nacional e internacional, habiendo batido el récord de España en varias modalidades, en un número que se me escapa. Lo siento, Alfredo, por no haber podido dar más datos, pero no los tengo a mano. Lanyard, ok, reloj, ok. Un minuto para los tres.
3 minutos. Entramos en los últimos 3 minutos para Alfredo Roen. Entramos en los últimos 2 minutos para Alfredo Roen. Ahí lo vemos desde bajo del agua. Ahora volvemos a verlo desde la superficie. Veíamos cómo tiene un par de aletas convencionales. No lleva la monoaleta que usó anteriormente su compañero Luis Fariña. Naturalmente, la monoaleta es una ayuda mayor. Por tanto, las profundidades que suelen alcanzarse con vialetas son menores. Alfredo ha anunciado un tiempo total de 3 minutos y 4 segundos para su descenso. Un minuto. Último minuto para Alfredo Roen. Vemos como el capitán mantiene sus manos fuera para que los jueces no tengan duda de que no lo está ayudando. 30. Últimos 30 segundos. Últimos 20 segundos. Ahí vemos bajo el agua la posición de las piernas relajada, flotando. 5, 4, final de la cuenta atrás. 2, 1. Top time. Este es el momento, ahora dispone del tiempo adicional. Ya suelta el corcho y el tubo respirador y se sumerge. Ahí vemos su descenso. Estilo impecable, vemos que no dobla las rodillas más de lo necesario, flexiona desde la cadera, los brazos van hacia atrás para evitar que los pulmones se expandan demasiado y se puedan hacer daño con la presión. Antiguamente los apneístas solían más llevarlos estirados hacia adelante. Y ya lo perdemos de vista, pese a que hay una visibilidad de por lo menos 20 metros, si no más, pues allá va. 30 metros. Aquí vemos nuevamente en superficie el capitán observando desde el cabo de descenso y los dos apneístas de seguridad observando en todo momento. En teoría aún falta bastante para que suba, pero deben estar atentos por si hubiera algún problema y se diera la vuelta antes de lo previsto. La puerta. Bueno, giro. 60 metros. 1.30.
50 metros. Sube. 40 metros. Ya se ha sumergido uno de los amnistas de seguridad. 30 metros. Ahí va el segundo. El capitán ya se ha apartado del cabo. 2 minutos. Y ahí sube Alfredo Roen. Con la misma técnica excelente al bajar. Manos cruzadas. Piernas estiradas. Y el último impulso ya lo realiza sin aletear. Sale del agua. Se agarra del cabo. Y vemos cómo indica el ok al juez. Sigue respirando, se mantiene a flote por sí solo. Y los jueces dan por válido el intento. Me indican que no ha subido con el testigo, vamos a ver qué profundidad ha alcanzado. Ha tenido que darse la vuelta antes, parece. Quitamos del cabo, por favor. Tiempo, 2 minutos y 38 segundos. Profundidad, 71,8 metros. Ha alcanzado una profundidad de 71,8 metros, por lo cual tendrá alguna penalización por no haber llegado hasta los 82, pero no está descalificado. Mientras esperamos por el siguiente competidor, tenemos con nosotros a Linda Paganelli de la Federación Canaria, que hoy es la chica más profunda del campeonato. 3 minutos para los tres últimos. Linda, buenos días, eres la chica más profunda del campeonato. A ver si nos puedes contar. Por ahora sí. Sí, bueno, no hay profundidades más altas anunciadas. Quizás mañana. Podría ser, pero bueno. ¿Qué tal te has sentido con estas malas condiciones de mar que hay? Vivo en Canarias y las condiciones del mar son lo que soy. A veces son mejor, a veces son peor. Hoy no estamos muy afortunados. Hay poca corriente, poca. Podría ser peor. Muy bien, eso es optimismo. Y nada, has alcanzado tu profundidad sin problema. Sí, sí. Estupendo. Tiene un termoclino a los 70 y me sorprendió un poco. Perdí aire, pero lo hice. No es ninguna broma, un termoclino, como ella comenta, es un cambio brusco de temperatura, nada menos que a 70 metros. Y de pronto notas un frío fuerte en la cara. Sí. ¿Es así, Lin? Sí, se pierde aire fácilmente, sí, cuando pasa y no te lo espera. Entonces hay que echar fuerza y seguir hacia abajo, ¿verdad? Sí. ¿Qué esperas mañana hacer? No se puede decir. Ah, es verdad. Claro. Sí, es parte de la estrategia. Muy bien. ¿Y después de este campeonato crees que tienes alguna competición internacional? Sí, voy a Roatán, al campeonato del mundo con el equipo italiano, porque no puedo ir con los españoles porque no tengo nacionalidad. Ajá. Pero voy con lo italiano, me voy en menos de 2 semanas. Y muy voy bien a estar ahí todo el mes. Bueno, pero me han soplado que estás con lo de la doble nacionalidad. Todavía no. Pero sí, si hay posibilidades, sería bueno. Muy bien. Muchas gracias, Linda. Un honor saludarte. Gracias. Tenemos preparándose a Guillermo Gallo del Val, de la Federación Canaria. 3 minutos.
que va a intentar 82 metros en la modalidad de inmersión libre. Sin aletas, tirando por el cabo. Está en su último minuto de cuenta atrás. Encuentras mi mochila, la pequeñita de quechua. Ahí vemos desde abajo a Guillermo del Val, sin aletas, los pies desnudos. Nuevamente lo vemos desde bajo el agua. Vamos a ver si podemos. Tendremos imagen submarina para verlo cómo inicia el descenso. Esta vez sin aletas, sino tirando con el cabo. Perdón, tirando con sus manos del cabo. 30 segundos. 30. Últimos 30 segundos. Veinte segundos. Segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo oficial. En cualquier momento se sumergirá. Ahora suelta el tubo con el que estaba respirando y el flotador. Y ahí lo vemos. Guillermo Gallo. Primeros tirones del cabo. 82 metros. Y el resto del cuerpo relajado. 45 segundos. 2:45. Vemos cómo se va perdiendo hacia la profundidad. Dan escalofríos verlo bajar así, pero este es un momento para él de gran relajación. ¡40 metros! 45 segundos. Se ha perdido de vista, se ha quedado. Metros. Ahí vemos los primeros metros del cabo de descenso. En este momento sin nadie. Su tiempo anunciado metros. Para alcanzar los 82 metros es de 2 minutos 45 segundos. 70 metros. Minuto 15. 80. Da de tiempo. Giro. Gira. 70 metros. Ya se ha sumergido uno de los amnistas de seguridad. Y va otro. 60 metros.
50 metros. Y un tercero. 40 metros. 2 minutos. Las mixtas de seguridad llegan hasta 20, metros. 25 metros en función de la profundidad y desde ahí acompañan los últimos metros. Ya lo vemos subir. 20 metros. Llega dando tirones del cabo, como hemos dicho, va sin aletas. Los amnistas a su lado vigilándolo. Y sale del agua. Empieza a respirar. Okay. Dando la señal de ok. Y lleva el testigo. Los testigos van sujetos a un disco, un plato que está al final del cabo. Hay varios y puede coger uno cualquiera, pero debe arreglárselas para subir con él. Cuando vas con aleta es fácil, lo llevas en la mano. Cuando vas sin aleta y utilizas las dos manos, pues hay que recurrir a algún truco, como en este caso hemos visto, que lo llevaba dentro de la capucha. Si lo pierde, también tiene una penalización. Tiempo. Salimos de la línea, por favor. 2 minutos 32. Profundidad 80 metros.9. Ha invertido 2 minutos 32 segundos, un poco menos de lo que había anunciado. A continuación se está preparando Isabel Sánchez Arán de la Federación Catalana. Va a intentar 80 metros en la profundidad de inmersión libre, también tirando por el cabo. La área de competición
Isabel Sánchez Arán, de la Federación Catalana. ¡Tres minutos! Y empieza su cuenta atrás de tres minutos. No lleva aletas en los pies, estamos en la modalidad otra vez de inmersión libre, donde solo va a utilizar sus manos tirando del cabo y opcionalmente algún impulso con las piernas, pero sin aletas. El tiempo que he anunciado es de 3 minutos 18 segundos para bajar y subir. Minuto. Último minuto de cuenta atrás. Últimos 30 segundos. 30 segundos. En su tiempo final. Ahí vemos cómo se sumerge y empieza a tirar del cabo. Pre-inmersión, 80 metros. Tiempo anunciado, 3 minutos 18 segundos. Se va perdiendo de 20 vista. Metros. Posiblemente esté allá a más de 20 metros, 30 quizás, dado que el agua está muy clara hoy. Y la perdemos de vista. 30 metros. Ahí vemos al capitán vigilando desde el cabo de competición, la amnesta de seguridad de amarillo. De tiempo 80 metros
Tiro. Tira. El capitán está indicando. 70 metros. Ha dado la vuelta. Y uno de los ministros de seguridad ya se sumerge. Ya lo vemos cómo desciende, ayudado con metros. Un scooter submarino, un aparato con una hélice. Se sumerge el siguiente amistad de seguridad. metros. Podemos ver a uno de los amistades de seguridad esperando y vemos que la competidora ya está subiendo, acompañada por los otros amistades de seguridad. Uno de ellos se encuentra a más profundidad. 20 metros. Por si ocurriera algo. 3-10. Vemos a la competidora. Sube con calma, sin apresurar, evitando gastar más oxígeno del necesario. Tiene tiempo. A punto de llegar a la superficie. Y llega. Empieza a respirar. Ha realizado el ok. Y saca el testigo de debajo de la capucha, igual que el competidor anterior. Y recibe la validez de los jueces y lo celebra. Hay que recordar que solo en este momento se permite hacer un poco de ruido felicitando al amnista. El resto del tiempo, esta competición es como el tenis, debe permanecer en silencio todo el mundo para evitar perturbar la concentración de los competidores. ¿Profundidad? 80 igual. Tiempo, 3 minutos, 31 segundos. Profundidad, 79 metros, punto 1. Profundidad, ok. ¿Aneita en competición? Tenemos con nosotros a Guillermo Gallo de la Federación Canaria, que acaba de descender a 82 metros en la modalidad de inmersión libre o free immersion. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, mira, te quiero preguntar lo más interesante. Cuéntanos. Ajá. ¿Cómo te has sentido allá abajo con estas condiciones de mar que tenemos, que no son las mejores? No, fíjate que sorprendentemente las condiciones han estado espectaculares, yo no he sentido ningún tipo de hándicap durante el buceo. Es verdad que ha habido un poquito de corriente en los primeros metros, igual hasta los 40-45, pero ya una vez pasado ese punto estaba bastante concentrado, bastante tranquilo por suerte y bueno, apetecía bastante hacer el buceo, completarlo con alegría y llegar a la superficie como he llegado, ¿no? Estupendo. ¿Qué tal se te da la compensación a esa profundidad? ¿Tienes dificultades o tienes la técnica? Bueno, fíjate que el tema de la compensación yo siempre lo veo, aparte de la técnica que requiere, obviamente, creo que es una cuestión de rodaje. Este año el Campeonato de España nos pilla un poco pronto, nos pilla en julio, la temporada para mí, por ejemplo, pues ha empezado en junio y, claro, uno intenta tener todos los buceos posibles a profundidad, pero también es importante irlo construyendo poco a poco. Entonces, bueno, la compensación ha ido bien, la verdad, en este buceo. Siempre hay cosas que mejorar, siempre se puede tecnificar un poquito más, pero en términos generales, bien. Sí. A medida que avance la temporada, pues iremos compensando mejor, seguro. ¿Y qué prevés mañana? Bueno, ya sé que la marca de inscripción no la puedes anunciar, pero bueno, ajá, no la puedes decir aquí, pero sí, bueno. Mi objetivo este año era quitarme un poco la espinita. El año pasado, pues, la salud no me acompañó como me hubiera gustado y hubo un pequeño susto ahí. Entonces este año básicamente, y más como te comentaba, siendo tan pronto en la temporada, pues me apetecía
sumar buenas sensaciones, sumar buenas experiencias en este ambiente y bueno, en realidad la disciplina que he preparado ha sido inmersión libre. Hoy he completado el buceo. A nivel de ranking creo que esta profundidad me deja bastante bien los nacionales. Y bueno, veré mañana o veré en un rato cuando llegue a casa, me plantearé a ver qué hacemos bien. Mañana. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias. Estamos pendientes del siguiente competidor, Carsten Moore, de la Federación Canaria, que va a intentar 80 metros en inmersión libre. ¡2 minutos! El competidor Carsten Moore está en sus últimos 2 minutos de cuenta atrás. ¡1 minuto! Último minuto de cuenta atrás para Carsten Moore. ¡30 segundos! Últimos 30 segundos. ¡20 segundos! Últimos 20 segundos. Puede sumergirse. Se sumerge pese a que en el último instante ha recibido una ola en la boca. No es lo mejor que le puede pasar cuando está a punto de sumergirse. Pero es más que no ha prolongado el tiempo de preparación y se ha sumergido. Esperemos que esto no le cause dificultades adicionales. Vemos cómo se está sumergiendo y ya lo perdemos de vista. El tiempo anunciado es de 2 minutos 50 segundos para este descenso de 80 metros. Metros. 1:30. Giro. 80 giro. El capitán del equipo canario está indicando que se ha dado la vuelta y
Ya desciende el primer apnista de seguridad. 60 metros. Ahí vemos su bajada con el scooter. Sumerge el segundo apnista de seguridad. 50 metros. Y a continuación el tercero. 40 metros. Metros. Sube. Sube. 20 metros. Ya está llegando. Ahí lo vemos tirando del cabo. Está teniendo dificultades, los apnistas de seguridad lo están ayudando. Sí. Dificultades, parece haber perdido el conocimiento. Vamos, muy bien, venga, coge aire, coge aire. Está respirando. Vamos, vamos, Carte, venga. Coge aire, venga, bien, eso, le vamos una bocanada, venga. Venga, una bocanada, ahí está, arriba del agua, por favor. Incorpórale la cabeza un poquito. Incorpóralo para acá. Ya tiene los ojitos abiertos. Hola, bienvenido. Bien, bien, bien. Está respirando. Bien, bien, bienvenido. Bien. Salimos de la línea, porfa. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Como en muchos deportes, existe el riesgo de algún tropezón, algo que vaya mal. Veo desde aquí que tiene el testigo, es decir, alcanzó su profundidad, pero quizá las malas condiciones del mar, algún problema de preparación física, hizo que le faltara, estuviera bajo el agua más tiempo de la cuenta. Ha tenido un ligero desmayo. Afortunadamente, todo ha ido bien. Se encuentra con los médicos en este momento. ¿El profundímetro? Dice que no funciona bien el profundímetro. Competidor al cabo. 79,2 de profundidad y 2 minutos 56. ¿Profundidad okay? ¿Qué botón se cambia? Un gol más, un punto más, un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Thank you.
tenemos en el cabo de competición a Laia Sopeña de la Federación Canaria. Están sus últimos 2 minutos de cuenta atrás. Va a intentar una bajada a 76 metros con monoaleta. Un minuto. Último minuto de cuenta atrás. Últimos 30 segundos y desde abajo vemos la silueta de la monoaleta. La que 20, va a realizar el descenso aleteando el fin. La modalidad posiblemente más espectacular. 10. 5, 4, 3, 2, 1, top time. Entramos en su tiempo final. Y vemos que se sumere. Laia Sopeña, constant weight, 76 metros, 2 minutos 35 segundos. Ocasión la velocidad es mayor debido a este impulso, lo cual también implica una mayor dificultad a la hora de compensar los oídos. El tiempo que he anunciado para estos 76 metros es de 2 minutos 35 segundos. 30 metros. Segundos. 50 metros. 60 metros. Minuto. 70 metros. Giro. Está indicando al capitán que se ha dado la vuelta. 15, mitad de tiempo. 60 metros. El primer administrador de seguridad. 50 metros. Ahí va el segundo. 40 metros. 2 minutos. 30 metros. Está llegando. Sube. Sube. 20 metros. Ya la vemos subir, ondulando. 2.30. Ha puesto una mano en el cabo para guiarse. No le está permitido agarrarse, pero sí colocar la mano así. Llega a la superficie. Está agarrada del cabo. Respira. Unos segundos de recuperación y hace lo que ya el juez. Vemos que saca el testigo de la capucha.
y bastante contenta, según podemos ver desde aquí. Esto va. Salimos de la línea, por favor. Tiempo 2 minutos 39 segundos. Profundidad 75.2 metros. He invertido 2 minutos 23 segundos, prácticamente el tiempo anunciado. Cuatro minutos para los tres últimos. 75, ¿eh? Profundidad, ok. ¿Sí? Tenemos con nosotros a Isabel Sánchez Arán, de la Federación Catalana. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, me gustaría que me contaras cómo se siente esa bajada de 80 metros en un día que creo que el mar está un poco movido. ¿Cómo te has sentido? Pues a la bajada empieza el día de antes, cuando ya te estás preparando, visualizando. Intentas adelantar, imaginarte las condiciones que vas a tener, cómo configurarte mentalmente para afrontar esas condiciones. Y bueno, se esperaba un temporal de viento, había prealerta por viento, entonces en ese sentido estaba un poco nerviosa, estaba intentando integrar las condiciones en la visualización del buceo, pero bueno, anoche me costó dormir, estaba soñando que hacía viento, que si no hacía varias veces el cerebro yéndose a ese pensamiento durante la noche, y bueno, esta mañana me he levantado, he mirado por la ventana lo primero. Voy a morir. Y he visto que, bueno, había un poquito de viento, pero llevo aquí preparando el campeonato 3 semanas y también es cierto que otros días también ha hecho viento, pero luego al final no era para tanto, porque bueno, en superficie sí que hacía viento, pero bajo el agua tampoco hacía mucha corriente. Y he dicho, bueno, que sea lo que tenga que ser, he salido de casa y había unas olas, bueno, tremendas, todas las palmeras se movían, digo, madre mía. Qué miedo, pero al girar la esquinita de Red Azul Bajo he visto que en esta zona de aquí justo hacía buena mar y ya me he tranquilizado un poco. Pero bueno, quieras que no, los nervios siempre siguen un poco ahí porque el viento puede rolar en cualquier momento y afectar a la zona de competición. De hecho, los entrenamientos ya lo había vivido algún día. Un minuto para los tres últimos. Y bueno, pero al final todo se ha dado bien, había buenas condiciones, un poco de ola. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de la subida en inmersión libre porque el contrapeso sube y baja y tienes que aprovechar bien ese tirón. Porque el tirón puede jugar en tu contra o a tu favor. Tienes que intentar aprovecharlo para que vaya a tu favor, pero no siempre es fácil. Y bueno, no, al final la bajada bien, no había corriente, todo muy bien. La compensación me ha costado un poquito porque tenía un oído apretado, haciéndome ruidos y tenía que empujarle bien con la lengua y el moflete a la misma vez. He tenido que estar jugando con eso un poquito, pero al final he llegado bien y la subida muy, muy plácida, la he disfrutado mucho. Así es la apnea, la mente nos ayuda o nos desayuda de vez en cuando, ¿verdad? Perdón, Isabel, muchas gracias, estamos pendientes del siguiente competidor. A ustedes. Gracias por los comentarios. Buena suerte a Germán, que está a punto de bajar. Gracias. 3 minutos. Están al cabo Germán Rodríguez Pereira, de la Federación Canaria, que va a intentar una profundidad de 75 metros con vialetas. ¡Dos minutos!
¡Un minuto! Entramos en el último minuto para Germán Rodríguez. ¡30 segundos! Últimos 30 segundos. Lo que vemos en su cuello es su lastre personal, que no lo pude soltar. Lleva sujeto un profundímetro. ¡15 segundos! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Top time. Entramos en su tiempo de descenso. Y se sumerge. Germán Rodríguez, Constant Biffin, 75 metros, 2 minutos 25 segundos. Con monoaleta. También se nos pierde pronto de vista. Ha anunciado un tiempo de 2 minutos 25 segundos para este descenso a 75 metros. ¡30 metros! ¡40 metros! ¡50 metros! ¡Un minuto! ¡60 metros! ¡Mitad de tiempo! ¡70 metros! ¡Giro! ¡Giro! 60 metros. Ya se están sumergiendo los apneístas de seguridad. 1.30. 50 metros. 40 metros. 30 metros. ¿Puedes subir? ¡Sube! Está subiendo. Sube. 2 minutos. 20 metros. Ya podemos verlo aleteando con los tres amnistas de seguridad a su alrededor. Yes. Deslizan las manos a lo largo del cabo. Una referencia. Y vemos que sale. Bastante contento. Respira. Espérame. El blanquito. Y hace lo que es a los jueces. Bastante contento. Y sobre todo, bastante entero. ¡Ah, qué placer! A ver, profundímetro enseguida ya, ¿eh? Me gusta. Bravo. Ok, bravo. Le dan por válido el intento. Como mínimo. Como mínimo. ¿Qué campeonato nos está saliendo? Tiempo 2 minutos 14. Profundidad 74 metros. 5.6. ¿Profundidad, ok? Tenemos con nosotros a Daya Sopeña, de la Federación Canaria, que ha descendido con monoleta 76 metros. Y le voy a preguntar qué tal las sensaciones allá abajo, en un día que esto parece bastante movido, aunque no tanto como se esperaba. Cuéntanos qué tal te ha ido. Pues qué decir, ha sido un buceo muy bonito, muy bonito. Siempre pasa que en superficie parece que todo está caótico, la gente decía va a haber mucho viento, hay alerta, pero una vez que
llegamos al agua, todo vuelve a la calma. Y ha sido un buceo pues muy bonito, porque no he notado la termoclina, como me decían, había nada de corriente y había mucha luz ahí abajo. Pues qué bien, porque otros han hablado de termoclina bastante fría y de corriente al principio, pero las condiciones son cambiantes y así es la competición, ¿verdad? Es bastante impredecible aquí. Sí. A veces pega unos giros inexplicables y en 10 minutos no hay corriente y a los 10 minutos siguientes parece un río. ¿Llevas mucho tiempo preparando esta competición? Sí, yo vine, me trasladé a vivir aquí precisamente por esto, por el entrenamiento y porque amo el lugar. Me parece que es el mejor sitio de toda Europa para entrenar aquí todo el año. Entonces, siempre estoy aquí. Siempre, cuando no estoy entrenando, estoy dando clases, cursos. Genial. ¿Mañana participarás también? Sí, okay. Claro. Aquí estaremos. ¿En otra modalidad? O en... Pues no lo sé. Hay que diseñar una estrategia ahora. Muy bien. Porque no he puesto una marca muy alta, porque tenía miedo de la corriente y del tiempo. Así que he sido prudencial. Quizá mañana me animo con un poquito más. Muy bien. Muchísimas gracias, Laia. Pues gracias a ti, a nosotros. Tenemos en la zona de calentamiento, perdón, en la zona de competición, a Carolina González Iglesias de la Federación Canaria, que va a intentar una inmersión a 75 metros con monoaleta. Para los tres últimos. Tres últimos minutos. Tres minutos. Esta canaria, Carolina González Iglesias, entra en su cuenta atrás de tres minutos. Es posiblemente la apnista canaria más veterana, aunque tuvo una pausa de 5 años de dejar la competición y regresó. Que hoy las condiciones de la mar se han aliado con nosotros, porque de una previsión malísima a las condiciones que tenemos ahora nos está poniendo en grandes dificultades a los apneístas. Ahí vemos a Carolina en los últimos minutos de preparación. Vemos la silueta de su monoaleta.
Un minuto. Un minuto. Entramos en el último minuto de cuenta atrás. ¡30 segundos! Últimos 30 segundos. ¡15! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Final de la cuenta atrás, entramos en el tiempo de descuento, se subiría en cualquier momento. Y allá va. Carolina González, Constant Way, 75, 2 minutos 10 segundos. Llega con el último impulso. Agarra el cabo, respira. Y hace lo que ya lo hice, es muy contento. Tiene el testigo en la mano y lo dan por valido. Señores, estamos en cámara break. Tenemos hasta las 10:37. Vamos.
ágiles para cambiar cámara y la suerte que tenemos el cambio de cliente, una parada de 30 minutos. Vale, la pértiga está muy alta. La pértiga está a 6 metros y pega unos tirones de poco. Yo creo que debemos bajarlo un poco más. Lo que pasa es que tenemos que mandar a alguien a buscar la cámara, la batería. En este momento se están haciendo cambios de batería en las cámaras y hay un descanso para evaluar la situación y comentarios de los jueces. En media hora seguirá el siguiente competidor. We'll be right back.
A Germán Rodríguez Pereira de la Federación Canaria y seguro uno de los amnistas más veteranos de Canarias, pese a un pequeño paréntesis que tuvo sin competir. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien, mira, te he visto muy contento al salir. Cuéntanos cómo te ha ido por ahí abajo. Creo que tirado, ¿no? Bueno, sí, a ver, muy, 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 muy contento, inmensamente contento. Ahí se me oye bien. Sí. Y sobre todo porque, bueno, estos meses han estado muy cargados de estrés, ¿verdad? ¿No? Con el tema de la organización y todo esto y demás. Y luego hasta mañana que estábamos viendo el viento y demás y esta alerta diciendo, bueno, vamos a ver si somos capaces de terminar la competición. Pero bueno, en el momento ya de la relajación conseguí relajarme muy bien. La verdad que sí, la bajada ha sido apoteósica, he disfrutado muchísimo en la caída. El agua perfecta, nada de corriente, nada. Increíble, una de las mejores bajadas que he tenido durante todos estos meses. Y nada, la subida con mucha energía, con mucha fuerza, la salida muy bien y bueno, increíble, increíble. Yo soy ganador ya. Ha dicho algo importante, eres competidor y organizador. Eso no quisiera. ¿Cómo lo haces? Eso es imposible. Bueno, es difícil, pero tenía esa necesidad interior de, jolín, estamos en el mejor sitio donde se puede hacer esto. Y, ¿cómo y no bueno, vas a participar? Claro, y alguien tiene que hacerlo, digo, eso lo tenía clarísimo, digo, tenemos que traerlo. Para recordar aquellos tiempos, ¿no? De hace ya casi 20 años atrás, que inicié en el mundo de la apnea y tengo esos bonitos recuerdos de las competiciones que se realizaron aquí. Y quería traerlas a toda costa. Por supuesto, esto no lo he hecho yo. Yo formo una pequeña parte de todo el equipo que hay aquí, tú incluido. Donde esto no hubiera sido posible sin hasta la última persona que ha colaborado. Me siento increíblemente querido, arropado, apoyado. Es decir, muchísima gente que estáis aquí ayudando y habéis aportado cada granito de arena a cada uno de nosotros, ¿no? Como no puede ser de otra forma para hacer un evento de esta dimensión. ¿Y cómo me voy a quedar sin competir? ¿Cómo voy a quedar fuera? Montamos esta fiesta y no voy a aprovecharme yo de competir. En la fiesta no me invitan. Claro. Entonces eso, mira, no hay palabras, no hay palabras. Estoy inmensamente estupendo, agradecido, contento y feliz. ¿Y los próximos objetivos? Bueno, mañana de momento. Ahora toca recuperar estas piernitas, relajarme y empezar a plantear la estrategia un poco, ¿no? Que aunque parezca que no, también hay estrategia aquí. Y empezar a ver qué es lo que hacemos mañana y así, pasito a pasito. ¿Y después de mañana? ¿Qué tienes en mente? Bueno, después de mañana hay algunos eventos más, algunas competiciones más. Y obviamente sí, me gustaría seguir la progresión y seguir preparando otras competiciones. Pero bueno, el tiempo lo va marcando todo y vamos a ver qué es lo que nos va deparando el día a día, ¿no? Pues Germán, muchas gracias y mucha suerte con todo lo que tienes por delante. Muchas gracias a ti y a todos los que hacéis posible que esto ocurra. Muchas gracias. Thank you.
gol más, un punto más, un centímetro más, un récord más. En Iberdrola también vamos a por más con la igualdad. Por eso ya apoyamos a más de 600.000 deportistas, 32 federaciones y 100 competiciones femeninas. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Pues tenemos con nosotros a la amnista más veterana de Canarias, en activo. Hola Carolina, Carolina González Iglesias, que hoy ha bajado 75 metros en modalidad peso constante con monoaleta. Y como digo, es la más veterana, aunque tuvo un pequeño margen sin competir. Pero no voy a perder la ocasión de preguntarle cómo le ha ido hoy, cómo ha sido esa bajada de 75 metros en unas aguas que ella conoce bien, pero que no están en las mejores condiciones hoy. Bueno, yo las veo que están bastante bien, está estupenda. Muy contenta, yo creo que ha sido una de las bajadas más bonitas que he tenido. Me he llevado para allá abajo a todo el mundo, a todos mis compañeros, a los que ahora mismo ya no están entrenando, pero los tengo en el corazoncito. Y sobre todo a mi familia, a Germán, que siempre está ahí. Y súper contenta y bueno, muy, muy emocionada. Tendría que estar agradeciendo aquí todo el día a Sergio Soria, por supuesto, que gracias a él hoy bajé. Y bueno, veo que aquí está todo estupendamente controlado, que el mar hoy está espectacular para los chicos que no han competido todavía, es que está para nosotros hoy. Y nada, súper contenta. Pues qué bien. ¿Y qué objetivos tienes en mente? ¿Mañana o próximamente? Bueno, los objetivos que se me vayan cruzando en la cabeza hoy, porque estoy como en el aire. Vale. Entonces, seguir disfrutando sobre todo y nada, a ver qué pasa. Pues adelante. ¿Y más adelante tienes en mente alguna competición internacional? En principio quiero ir a la de Lanzarote, que va a organizar Sergio. Y bueno, ir viendo, a ver, esto es como una veleta, ¿no? Donde me lleve el viento. Y como se pueda también, que como trabajo, pues lo que me deje también el trabajo. Y como soy autónoma, que todo hay que decirlo. Entonces, pues hay que ver también los tiempos, ¿no? Y
cómo se puede hacer. Es lo que tiene el deporte amateur, ¿verdad? Sí. Pues Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nico, por estar aquí. No, a ti es un honor. El precursor de la apnea aquí en España, ¿cómo no vamos a olvidar? Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carol. Bien, y aquí tenemos a alguien que no está compitiendo hoy, es el responsable de los apneístas de seguridad, o SAFETIS, como se dice ahora, y está pasando desapercibido, pero es Manuel Velázquez, si no me equivoco, el primer apneísta canario que superó los 60 metros en los tiempos prehistóricos. No fue así. ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Buenos días. ¿Qué, cómo está la competición? Tú disfrutando, como siempre. Pero está preciosa, ¿eh? La pusieron negro ayer y al final hoy se puso bonita. Pues sí, señor. Está funcionando todo bien, tus apneístas de seguridad cumpliendo. Hombre, yo estoy feliz porque yo no soy responsable. El responsable es Sergio, ¿sabes? Entonces yo vengo aquí de... Yo ahora voy a ser responsable del cámara, después del cámara break. Llevo la segunda parte del campeonato. Pero responsable, jefe, el que se lleva todas las responsabilidades. Entonces me engañaste porque alguien me había dicho. Por eso estoy feliz. Pero bueno, es una persona importante a la que le voy a preguntar también si echa de menos la competición a la cual se dedicó unos añitos. Pues no. ¿Qué tal? No la echo de menos porque vengo a los campeonatos de safety y la verdad que me gusta más verlos desde la grada. ¿Te gusta más desde la grada que bajar tú mismo? Y sí, porque yo las bajadas que hago ahora cuando bajo son para... No necesito tanta profundidad. Yo con medio metrito de agua tengo para hacer mis bajadas ahora mismo. Sí. O 10. Se disfruta, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. Y aquellas bajadas de antes, las más profundas, esas no las echas de menos tampoco. Esas no las echo de menos. Bueno. Me gustaba porque a mí me gusta competir, siempre me ha gustado competir y de un poquito alimenté esa faceta, pero estaba bien servida y ahora pues toca otra. ¿Sabes? Toca bueno. Otra. Pues no es ni mejor ni peor. Pues Manu, muchísimas gracias y que siga el campeonato bien, que no dudo que va todo de maravilla. Vamos a cuidar los pescaditos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Manu.
está preparándose Josef Habida, de la Federación Canaria, que va a intentar una profundidad de 72 metros en inmersión libre. Se encuentra ya en la cuenta atrás, y lo vemos flotando en los últimos minutos de relajación. Último minuto. Treinta segundos. Quince segundos. Fin de la cuenta atrás, está con las últimas respiraciones y allá se sumerge. Ha anunciado un tiempo de 2 minutos y 50 segundos. Está dando la vuelta la amnista. Ahí van los amnistas de seguridad. Está subiendo. Vamos tirando del cabo, rodeado por las amistades de seguridad. Llega a la superficie. Está respirando y muestra al testigo. Le va abajo. Y dan por válido los jueces el intento. Un milímetro, por favor.
41 segundos. Profundidad 70 metros, punto 8. Mara, ¿cómo está? Mara, trae a Mara. ¿Profundidad ok? Está preparándose en la área de competición Mara Torrealba de la Federación Catalana. Va a intentar 72 metros, peso constante con monoaleta. Es otra de las amnistas veteranas de este campeonato, de bastantes años. La competidora entra en sus últimos 3 minutos de cuenta atrás. Señores, ¿quieren desayuno o cambio? Tenemos, gracias. Una cosa, por favor, si van a salir a puerto, nos dan aviso para estar pendientes y saber cambio, se lo agradezco. Está sin problema. Para que tengan un minuto.
Estamos en el último medio minuto. Últimos 20 segundos. 15. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Stop time. Finaliza la cuenta atrás, entramos en el descuento. Y vemos cómo se sumerge. Movimiento de monoaleta, el más espectacular. Se está dando la vuelta. En estos momentos ha entrado un poco de viento. Se nos mueve la cámara. Se han sumergido las apnistas de seguridad. Vemos llegar a la apnista. Vamos volando. Ya va con el último impulso. Ha salido del agua. Sujeta, respirando, y da lo que a los jueces. Y muestra el testigo. Tenemos con nosotros a Youssef Habida, de la Federación Canaria, que ha descendido 72 metros en inmersión libre.
Buenos días, Josep. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa bajada con estas condiciones de viento? Pero, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo lo has visto por abajo? Bueno, afuera hay viento, es un poco duro, pero dentro está perfecto, no hay corriente. Está bien, bastante bien. ¿Te ha resultado fácil llegar abajo, dar la vuelta? ¿No has encontrado corriente? Exacto. Y yo estoy en casa. Sí, donde claro. Entreno aquí, entonces. Efectivamente. ¿Llevas mucho tiempo entrenando? Yo llevo más de 5 años en la apnea y entrenando para la competición como 3 meses en profundidad. O sea, se puede decir casi que eres de los nuevos. Bueno, no. Antes he dicho otras competiciones, pero como era instructor, pues no tenía tanto tiempo para entrenar y ahora tengo otra actividad que me permite también entrenar para mí y ver hasta dónde puedo ir. Estupendo. ¿Y tienes en mente más competiciones? Bueno, y mañana, claro. Sí, mañana claramente vamos a tratar de hacer otra disciplina y a ver si logramos una profundidad decente. ¿Y más adelante? Y más adelante puede ser que vaya... Hay 2 competiciones aquí en Canarias. Hay una en Lanzarote y en septiembre y otra aquí en Tenerife, que es la Atlantic Cup. Seguramente la que va a participar, y igual estoy en casa, entonces eso es genial, que ya tenemos varias competiciones aquí y que mueve todo la apnea y todos estamos muy emocionados aquí, no tenemos que viajar al otro lado del mundo, que aquí es sitio de apnea fabuloso. Estupendo. Josep Avida, muchas gracias, gracias a por tus palabras y mucha suerte en tus próximos eventos. Muchas gracias. Está preparando Violet Salván de la Federación Canaria, que va a intentar 67 metros con monoaleta. Están sus últimos 3 minutos de cuenta atrás. Thank you.
Estamos en los últimos 30 segundos para Violet Salpón, de la Federación Canaria. 2 minutos y 5 segundos para este intento 67 metros. Empiezan a bajar los apnistas de seguridad. El capitán indica que se ha dado la vuelta. Vemos a la apnista subir. Y llega a la superficie. Cabo, respirando con normalidad. Y da lo que hay a los jueces, ahora sí, mirando hacia los jueces del barco, que indican las normas, y saca el testigo, ha alcanzado la profundidad. Intento válido. Estamos subiendo.
estamos teniendo problemas técnicos. El viento nos ha hecho cortar la transmisión durante unos minutos. Estamos pendientes de solucionarlo. La competición se va a detener durante media hora porque debido al movimiento del mar, el cabo de bajada se ha enredado ligeramente.
está compitiendo en estos momentos Cosmi Noguera de la Federación Balear, intentando 66 metros en inmersión libre. Ha salido del agua, está haciendo el ok y muestra el testigo. Prueba válida. Ha invertido 2 minutos y 15 segundos, después de anunciar 2 minutos y 20 segundos. Los competidores en general tienen bien cronometradas sus tiempos de bajada. Preparándose Juan Antonio Jiménez Cervera de la Federación Balear, que va a intentar 65 metros con vialeta. Minuto para la salida de Juan Antonio Jiménez Cervera.
15 segundos. Final de la cuenta atrás, a punto de descender. Allá va. Cosmi. Está con nosotros Cosmi Noguera Torres de la Federación Balear. Hola, buenas. Sí, vale. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Vale, pues está con nosotros Cosmi Noguera de la Federación Balear, que ha descendido 66 metros en inmersión libre. Hola, Cosmi. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos ya más tranquilos después de mi buceo. Y te quiero pedir que me cuentes con esta modalidad de inmersión libre, ¿es la que más le fastidia este oleaje que sube y baja? Sí, así es, porque es como subimos tirando del cabo, basta que haya un descenso del plato justo cuando estás tirando y no, pues como que no avanzar en ese tirón te pone un poco nervioso, pero bueno, estamos acostumbrados a pelear con estas condiciones muchas veces, incluso peores. Está relativamente bien y lo sabemos sobrellevar, pero bueno, cuando desciende pues tenemos ahí ese hándicap, pequeño hándicap, sí. ¿Es tu primera competición en Canarias o ya conoces? No, es mi tercer campeonato de España outdoor, los dos anteriores lo hice en Lanzarote, este se hace aquí en Tenerife y también he participado en dos Atlantic Cups que se han hecho también aquí en aguas de Tenerife, así que es mi sexta competición en aguas canarias. Eso importa mucho, ¿verdad? Que conozcas el agua. Sí. Conoces. ¿Te has encontrado termoclina hoy? No. Estaba la temperatura prácticamente constante desde arriba hasta abajo del todo. Ajá. ¿Y corriente? Una delicia. ¿Y corriente qué tal? Corriente nada. Hoy, genial. En ese aspecto, genial. Mañana estás otra vez aquí compitiendo. ¿Perdón? Mañana estarás aquí también. Sí. Mi intención es volver y creo que repetiré modalidad. Me ha ido bien con esta bajada, así que, bueno, apretaré un poquito más. No voy a decir cuánto, pero un poquito. Como es evidente, apretaré un poquito más. Muy bien, muy bien. Esperemos un poquito de mejor mal. Sí, ¿vale? Sí. Cosmi Noguera, muchas gracias. Muchas gracias. Comentarios y suerte. Muchas gracias. Ha salido Juan Antonio Jiménez Cervera de la Federación Balear. Parece que el competidor de la Federación Balear, Juan Antonio Jiménez Cervera, se dio la vuelta antes de llegar abajo. Las condiciones del mar no son las más favorables y ha preferido no arriesgar. Está preparándose Andrea Felani de la Federación Madrileña, que va a intentar 65 metros en peso constante con monolet. Ahora
Tres últimos minutos para Andrea Felani. Está en la cuenta atrás, está relajándose boca arriba. Momento de concentración y desconectar del oleaje. Último minuto de cuenta. Últimos 30 segundos. Fin de la cuenta atrás, a punto de sumergirse. Allá va. La bajada con la maleta, espectacular. Y creo que se percibe el sonido del viento que tenemos aquí. Se ha dado la vuelta, empiezan a descender los apnistas de seguridad. 50 metros. Ya está subiendo.
casi llega a la superficie. Y ahí sale. Están apuros, las amistades de seguridad la están sujetando. Está respirando, no ha perdido el conocimiento. Al haber necesitado asistencia, la prueba es descalificada. Tiempo, 2 minutos, 1 segundo, profundidad, 64 metros, punto 2. Alcanzó la profundidad en el tiempo, pero ha estado en dificultades. Está recuperada, y la vemos. Vale, sí. 2 minutos para los 3 últimos. Sí, porque es mejor que se acerque el participante. Se está preparando Francesco Scotti, de la Federación Andaluza, a intentar 65 metros con aletas. Estamos en los últimos 3 minutos para Francesco Scotti. Últimos 2 minutos.
Último minuto. Últimos 30 segundos. Quince segundos. 5, 4, 3, 2. Fin de la cuenta atrás. A punto de sumergirse. Y allá se sumerge. Esta vez con dos aletas, como vemos. Ha anunciado un tiempo de 1 minuto y 50 segundos. Se ha dado la vuelta. Allá van los apnistas de seguridad. Ya está subiendo, lo estamos viendo llegar. Sí. Está guiándose con una mano en el cabo, pero sin agarrarse de él ni tirar, y sale del agua. Respira, se retira las gafas y la pinza y da lo que hay a los jueces. Saca el testigo de debajo de la capucha. Prueba válida. Se está preparando Francesc Ribas, de la Federación Catalana, que intentará 61 metros, peso constante con monoaleta. Cerrará su cuenta atrás dentro de 2 minutos.
últimos 2 minutos de la cuenta atrás. Último minuto de cuenta atrás. Treinta segundos. Fin de cuenta atrás, a punto de sumergirse. Allá va. Algo le ha ocurrido. Sabemos si detuvo él la inmersión o los analistas de seguridad observaron algo. Con nosotros Francesco. ¿Me escucha? Francesco Scotti de la Federación Andaluza, pero yo sí te oigo a ti. Que no te oigo. No te oigo. Con el viento. Con el viento no te oigo nada. Ya. Bueno, pero es lo que hay, ¿no? Pues sí. Bueno, Francesco Scotti de la Federación Andaluza ha descendido 65 metros en peso constante. A ver si nos puede contar. ¿Cómo ha sido su bajada con estas condiciones de mar? Ha sido una bajada muy bonita. La verdad que hay un poquito de viento en superficie, pero luego no hay nada de corriente abajo. El agua está calentica y la verdad que ha sido una bajada muy bonita. Quizás la mejor bajada de 75 metros que he hecho con Vialeta hasta ahora, esta temporada.
a pesar de los nervios que siempre están allí, pero bueno, luego en el mar, en el agua, uno consigue relajarse y la verdad que he bajado muy relajado y muy contento. Estupendo. ¿Cuánto tiempo llevas en competición? Llevo, este es el tercer campeonato que hago. El primero fue en 2019 en Lanzarote y luego el año pasado. Y ya eso ya le está pillando el gustillo a la competición. Es un vicio, sí. Sí, sí, ya. Sí. Y luego pasa que la bajada aquí en competición, luego por un motivo u otro entra en juego algo que hace que sea la más bonita realmente de la temporada. Así que eso es un pensamiento que me ayuda mucho luego a la hora de bajar. ¿Mañana cambiarás de modalidad o repetirás esta? Pues mañana creo que voy a cambiar de modalidad. Voy a competir con la monoaleta. Y ya esta tarde veré, en base también a cómo termine hoy el día, ya como me voy a las piernas, ya decidiré qué marca poner. ¿Sales con las piernas pesadas? ¿Qué? Cuando sales de una inmersión profunda, sí. ¿Sales con las piernas pesadas? Bueno, hoy la verdad que he notado bastante ligero. Hoy el agua calentica ayuda mucho. Nosotros en el Mediterráneo estamos acostumbrados a tener agua fría, muchas veces muchas corrientes, así que las condiciones aquí son mucho mejores y la pierna lo agradece. Francesco Scotti, Federación Andaluza, muchas gracias y mucha suerte mañana y el próximo campeonato. Un placer, gracias. Está calentando John Lapeira de la Federación Vasca, que va a intentar 58 metros sin aletas. Lo va a hacer nadando, puro y duro. Las condiciones del mar están empeorando, nos están indicando que puede ser que se suspenda la competición. Sí, sí, veo que el apneísta John Lapeira se ha retirado de la zona de bajada. De momento las condiciones son malas, se va a parar la competición durante un tiempo hasta ver si continúa o no.
Seguimos a la espera de si el empeoramiento es momentáneo o si hay que suspender del todo.
lamentamos comunicar que la prueba se ha suspendido definitivamente. Las condiciones del mar son malas, incluso está peligrando el cabo de fondeo del barco. Así que nos retiramos. La competición continuará mañana a la misma hora. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.